Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Desde la mesa de Rincón les dejo mi comentario de esta semana y justamente va enfocado a la situación de la pandemia y el fútbol. Hoy en día en México ya ha levantado pues el veto, por decirlo de alguna forma, para los estadios, para la gente que puede entrar. Ya Mazatlán, el Kraken y el Victoria de Aguascalientes podrán recibir aficionados en una cantidad por ahí creo del 50%, que sigue siendo grande para el aforo, y sin hacer mucha referencia a los procedimientos que marca la autoridad, porque estamos en semáforo naranja, rojo, algunos estados, pues la liga ya permitió el acceso a una cantidad de aficionados para ver los partidos. Lo mismo sucedió en dos ligas más grandes y más poderosas económicamente, como la MLB, el béisbol de Estados Unidos, grandes ligas, y la NFL, la liga profesional de fútbol americano, también de aquel país, donde ya aficionados han entrado a sus estadios. Un número más reducido que el 50%, ciertamente, pero cabe destacar que Estados Unidos es el principal país que ha tenido las bajas más grandes y el número de contagios de mayor número, valga la redundancia, acerca del COVID-19. Entonces, en México no estamos exentos de ello, porque por ahí estamos en el cuarto lugar mundial de decesos, lamentablemente. Y hoy sí que va a ser una reflexión, ¿no?, sobre la gente que piensa acudir a los estadios. Sabemos que muchas áreas de la economía, de la vida diaria, han sido reactivadas de manera arbitraria, de manera conforme marca los protocolos de regresar al trabajo. Y sabemos que la economía es un factor importante que no se puede detener. Pero hoy en esta era de rebrotes, en pleno mes de octubre, donde han sucedido casos nuevos en países donde aparentemente iba a salir el virus, como Francia, como Italia, como España, la región de Cataluña, pues hoy en México seguimos en un semáforo de alta peligrosidad. Sin embargo, la gente ya va a regresar a los estadios de fútbol. El tiempo nos dirá si es una medida adecuada, si fue una medida que realmente tuvo alguna consecuencia positiva. Independientemente del protocolo que se vaya a seguir dentro de un estadio, en la sala de distancia, imagínense el Corona, el TSM, con 30.000 personas, su aforo normal, la máxima capacidad, que puedan entrar 15. Sabemos que hay un previo antes del estacionamiento, que la gente llegue en familia, en un grupo mayoritario de aficionados, entra por los torniquetes del estadio. Entonces, tumultos va a haber. Ojalá no pase mayores, como digo, y todo sea la fiesta que siempre ha sido el fútbol, ¿no? Y ya en vísperas de fin de año, pues podamos tener mejores noticias acerca de alguna vacuna, algún método de prevención o de tratamiento efectivo para el COVID-19. Hablando de otro tema, específicamente el desempeño de Santos, creo que estamos de plácemes porque el equipo ha mejorado. En números, los últimos 3 partidos han sido 3 victorias, 2 de visita, 9 puntos de 9, y eso lo ha catapultado al lugar 9 justamente de la tabla general, en vías y en terrenos de calificar a esta liguilla medio especial, medio rara de repechajes, pero Santos seguramente va a estar ahí. Dentro de lo más destacado de estos últimos partidos, podemos mencionar a Gael Sandoval, que se ha manifestado como el hombre importante ante la ausencia de Diego Valdés, el chileno que está lesionado. Gael ha sido factor fundamental, haciendo pases, asistencias, participando en jugadas de peligro, concretando aproximaciones y sobre todo goles que han traído esos puntos a Santos. Cuando llegó cuando regresó a Santos de Chivas para acá, pues todos creo que le pusimos por ahí un mensajito, a la mayoría, reprochándole aquella declaración polémica, ¿no? Donde si bien no hablaba tan mal de Santos, sí por ahí su comentario fue algo despectivo en relación a la afición, a la gente. Hoy en día Gael lo ha aprendido muy bien, creo que aprendió la lección y está manifestando como lo que debía haber sido siempre, un jugador importante al ataque, que es su función, y ahora en esa participación por el lado zurdo, pues es lo que debe hacer cada partido, y esas actuaciones pues callan bocas, cambian esa mala actitud, esa a lo mejor aversión de la gente que pueda tener ante un comentario como el que hizo, lo cambian por aplausos. Y la afición lagunera pues sabe reconocer, la verdad. Y hoy le reconocemos eso a Gael, que se ve concentrado, se ve lo suyo y se ve participando activamente al ataque.
Esperamos pues que Santos pueda sumar los 3 puntos este domingo ante Pachuca. Los Tuzos sea un rival complicado. Francamente creo que siempre ha sido los rivales que más pelea le da a Santos, tanto en su cancha como en el Corona. Vamos a ver otra vez la ausencia de Diego Valdés. Seguramente estará Gael. Y el mismo cuadro que acabó derrotando a los Cholos de Tijuana el pasado domingo. Que Almada le salga las cosas bien como lo ha hecho hasta hoy. Que podamos sumar más, subir más en la tabla. Y ya llegar al final del torneo con el mejor desempeño futbolístico. Como siempre digo, las liguillas, las fases finales son de quien mejor llega en ese momento. El que tiene mejor interpretación del juego, lectura, desempeño y efectividad. Para Rincón del Santos, Pedro Recio, la mesa de Rincón. Y les pedimos que se suscriban a nuestros canales, nos ayuden con un like, con un comentario. Y estén pendientes de más sorpresas aquí en su canal favorito de aficionados, Rincón del Santos, La Vieja Guardia. Hasta luego.